La única en razón del video que publicó durante las últimas horas, en los últimos días, donde deja claro que lo que el pueblo hondureño quiere es pisto en la bolsa, quiere paz, tranquilidad, y que los mismos de ayer son los mismos de Así hoy, es, no cambian. señala el ingeniero Narral, entre otros de los aspectos. Estamos en línea precisamente con él para ahondar, para profundizar sobre esta temática. Ingeniero Narral, ¿por qué usted es la única figura política que confronta el poder? Buenas. Buenas tardes, Adam. Bueno, yo creo que es fácilmente deducible. La única figura que confronta al poder históricamente desde que entré a política soy yo, porque no tengo cola que me pisen. No soy persona que se metió a política para ganar dinero. Tengo una trayectoria limpia, expuesto todos los días a las cámaras de televisión durante 48 años y por lo tanto, las cosas que me parecen mal siempre las expuse desde antes de estar en política y ahora no es la excepción porque el actual gobierno está haciendo las mismas cosas que hacía el gobierno anterior y toda esta corrupción que ahora se acentúa con nepotismo, es mi deber denunciarla. Y le estoy, hoy por ejemplo, no sé si se dieron cuenta, pero ya voy a publicar en mis redes. He recibido a un grupo de médicos cubanos de los Estados Unidos que nos van a dar medicina gratuita para atender los problemas que tenemos de falta de especialistas, porque en Honduras hay doctores, pero no hay especialistas. Y también para atender este problema del dengue, que ya en Honduras el dengue es realmente un problema grave que infortunadamente nadie lo quiere. Bueno, no sé si lo quieren o no saben la dimensión del problema que tenemos, pero ahorita con las lluvias, con la gente que ha perdido sus casas, con los mosquitos que proliferan, hay un dengue salvaje y aparte está la influenza y además hay muchos casos de COVID. Entonces, Honduras en este momento está en una emergencia sanitaria y por eso yo hoy he hecho un lanzamiento de esta campaña que le costará a Honduras nada, a diferencia de los médicos cubanos que tienen aquí, que le cuestan un dineral, aunque a los doctores les dan una miseria, porque los doctores cubanos que hay en Honduras en el fondo son esclavos del gobierno de Cuba. Y Honduras está gastando en algo que no le está dando resultado, y yo tengo la solución para que la gente, desde ahorita, desde antes que yo sea presidente, sea atendida con doctores profesionales que en número de 53.000 están disponibles en los Estados Unidos a través de una organización que se llama Cruz Verde, que fue la que presenté hoy en conferencia de prensa. Muy bien, ingeniero Narrala, hay un guión que a medida pasan los días es cada vez más claro. Que el Partido Nacional de Honduras, que el Partido Liberal de Honduras y otras fuerzas están entregados a manos abiertas a Manuel Zelaya Rosales para al final permitirle que su candidata, la abogada Rixi Moncada, por la fuerza, por las buenas o por las malas, se convierta en la próxima presidenta de Honduras. Un guión similar a lo que nosotros le damos lectura está ocurriendo en México. ¿Qué opinión le merece la actitud de estos líderes del Partido Nacional? En particular se habla de Narry Afura y de los líderes del Partido Liberal entregados a MEL para vapulear la aspiración también de Salvador Narral. La gente que me está escuchando, por favor entienda, la gente que tiene en este momento el Partido Nacional o el Partido Liberal, tienen algunos pecadillos, unos más grandes que otros. Y Mel Zelaya tiene sus pecadillos y más grandes todavía que los que tienen los otros dos partidos. Pero Mel Zelaya tiene en este momento el control del poder y le entregaron además el control del Ministerio Público y el control del Poder Judicial. Entonces él los tiene en este momento agarrados, los puede obligar, porque les dice, mira, si vos querés seguir con vida política y que no te extradite o que no te meta preso o que no te mande el Ministerio Público, hace lo que te digo, si esta papada, todos somos iguales, dice Mel. Ahorita, ayúdame,
para que yo continúe en el poder y después vemos qué pasa. Entonces, esa desventaja que tiene Afura o que tiene otro candidato del Partido Nacional o del Partido Liberal, no la tengo yo, porque yo no he tenido chambas en el gobierno, no he tenido ministerios a mi cargo, no he manejado presupuestos y además tengo una trayectoria limpia. Entonces, el objetivo de la clase política es sacar del ruedo a Salvador Narrala, de la manera que sea. Y ya lo hicieron en las elecciones anteriores, orillándome a hacer una alianza con Mel Zelaya, que de repente era una alianza de compadre hablado, la del 2017. La del 2021, no, pero siempre Mel hablaba con Juan Orlando Hernández. O sea, aquí hay un secuestro de la clase política que tienen como un botín y no permiten que la mayoría del pueblo, que no es política, que representa 3.5 millones de votantes y probablemente unos 6 millones de o 7 millones de personas de la población total, ejerzan su voto soberano, porque manipulan. Yo en estos días, bueno, en estos meses que he venido platicando con gente del Partido Liberal, del Partido Nacional, me cuentan cómo son las elecciones primarias, me cuentan cómo es el Consejo Nacional Electoral, me cuentan a quienes quitaron de mi partido, que habían ganado diputaciones, cómo se ponen de acuerdo los tres partidos en el Consejo Electoral, cómo se pusieron de acuerdo para quitarme 15 diputados en 2021. Entonces, esta es una situación que el pueblo que nos está escuchando, por favor entienda. O sea, ustedes están secuestrados. Y aquí la persona que no tiene cola, que es Salvador Narrala, obviamente no la quieren dejar llegar. Y se van a inventar huevas cosas para que la gente crea cosas que no son verdad. Entonces, yo les pido nada más a los que están escuchando, yo no soy de extrema derecha, yo no soy comunista, no soy de izquierda. A mí lo que me interesa es que el pueblo que me está escuchando tenga acceso al trabajo. Cuando tenés acceso al trabajo, tenés acceso al dinero. Y cuando tenés dinero, podés tener dinero para la educación, para la salud, etcétera. Y no es difícil, hombre, si esa cosa. Lo que pasa es que han tenido gobernantes ladrones, gobernantes que se han preocupado de su bolsillo. Han tenido buena gente de presidente, pero siempre motivados por el billete. No han gobernado en función del pueblo. Y que en otros países pasa lo mismo. Sí, también en otros países pasa lo mismo, aunque aquí en Honduras se reparten con la cuchara grande. Muy bien. Ahora, en este escenario donde al parecer usted va en desventaja por lo que venimos hablando de una alianza criminal entre un tripartidismo que controla además el organismo electoral, que controla el Registro Nacional de las Personas, donde a propósito, no sé si usted ya tiene la mirada puesta en este organismo técnico donde al parecer están jugando chueco también en el Registro Nacional de las Personas de cara a las elecciones generales. Pero en medio de este panorama complejo, ¿usted ya visualizó al final si va a ser una alianza con alguno de estos protagonistas, tanto del Partido Nacional o Partido Liberal? En eso estamos. En eso estamos. Hay una estrategia. Yo en este momento no te puedo develar absolutamente nada, pero sí hemos tenido pláticas con toda la clase política, excepto pero no tenemos absolutamente nada acordado, porque aquí las cosas cambian de un día para otro dependiendo de muchas situaciones y que mucha gente se da vuelta en lo plan. Al momento pensar que esto que pienso en este momento, que es una estrategia, definitiva, sino que se están dando pasos para poder resolver la problemática. Mientras tanto, yo sigo trabajando, independientemente de que no tengamos presupuesto, que no me quieran ayudar los empresarios, y esto se lo digo al pueblo, a mí no me están ayudando los empresarios. Cuando yo llegue a la presidencia, no tendré que pagarle favores a nadie, y eso no lo puede decir ningún presidente anterior, ni siquiera Xiomara Castro, que recibió
millonarias cantidades de la empresa privada. Muy bien, finalmente se comunican con nosotros personas de diferentes sectores del país y de la misma capital, consultando en Ingeniero Narrala si todavía hay cupo dentro de su estructura política como para poder participar en cargo de elección popular. Le traslado esta pregunta íntegra. Yo lo que les digo a las personas es que antes de decir yo quiero ser diputado o yo quiero ser alcalde, acérquense al Partido Salvador de Honduras para ver cómo pueden colaborar. Esto no es una tienda que vende diputaciones, alcaldías, no. Aquí es de venir, decir dónde estás y qué pretendes hacer para ayudarle al país. Si tenés una fuerza, un músculo suficiente en algún lugar del país, pues podés aspirar a ser alcalde o a ser diputado. Pero simplemente yo quiero ser diputado, yo quiero ser alcalde. ¿Sabes a lo que te estás metiendo? ¿Sabes a lo que tenés que hacer? ¿Sabes lo que implica como inversión personal? Porque hay gente que se acerca a nosotros y no tiene manera de movilizarse o entonces y puede ser gente buena. El problema es que para meterse a política se requiere tener un poco de independencia económica. Pero bienvenidos todos a la página del Partido Salvador de Honduras. El coordinador es Moisés Ulloa y está el diputado Josué Colindres, que coordina el departamento de Francisco Morazán. Que se comuniquen a través de las redes sociales con el partido, los que quieran empezar a trabajar para poder formar parte de la estructura. Gracias por la entrevista, Alan. Muchas gracias, muy amable por este tiempo. Bueno. Muy bien. Ahí está, es el ingeniero Salvador Narrala.